Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi disculpen. Dígame. Tómese una cucharadita de miel con limón. Ah, Ya sí, ve. eso buenísimo. Es verdad, lo voy a hacer porque ya andaba como con la gripe, la tosecita, pero creo que ya. Yo me había tomado eso malísimo para mí. Es malísimo para ti, pero es bueno, yo tengo entendido que sí quita rápido la gripe. Bien, chicos. Estaba con todo, eso Ah, me dije. sí, tenía tos seca, pero ya creo que ahorita sí ya me cogió. Vamos a iniciar este día, ¿verdad? Estamos ya hoy iniciando su primer día de exámenes, así que vamos a encomendarnos al Señor para que sea Él pues, quien nos ilumine, para que hoy nos vaya muy bien, para que hoy todo lo que hagamos nos salga excelente, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar este día pidiéndole al Señor el entendimiento, pidiéndole al Señor las ganas, pidiéndole al Señor que nos ayude en cada una de las cosas que vamos a hacer este día de hoy, que iniciamos nuestra semana ya de exámenes, ¿verdad? Así que vamos a iniciar este día, esta oración de la mañana en honor a Madre Sarita, ¿verdad? Diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir las intenciones. Si me puedes ayudar, por favor, Cristel, con la primera. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas, hija de Nuestra Señora de Nazaret, por intenciones de la Madre Sarita. Escucha, Señor, nuestra oración. Susan, si me pudieras ayudar, por favor, con la segunda. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Raúl, si me puedes ayudar, por favor, con la última. Que tenemos un a todos, que nos formamos la unidad educativa Todos decimos, escucha, Señor, nuestra oración. Bien, chicos, el tema de hoy vamos a tratarlo de hacer bastante cortito para que ustedes tengan su examen, puedan dar su tiempo de examen. Nos habla hoy, vamos a hablar un poquito sobre esa pedagogía del amor en la que se basa la educación de la comunidad nazarena, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y nos dice lo siguiente. Si me pudieras, por favor, Emilio, ayudando con la lectura. Una pedagogía acompañante que permite el seguimiento y fortalecimiento de la persona durante su proceso formativo, dándole seguridad, confianza y fortaleza en los momentos de dificultad. Gracias. Gracias a ti. Nos dice, ¿verdad?, que la pedagogía del amor está basada en ese acompañamiento permanente, en ese hacerle sentir a ustedes pues que tienen la confianza suficiente para poder hacer lo que se propongan y sobre todo el sentir que alguien está para ustedes en los momentos difíciles. También la pedagogía del amor nos dice que este es un testimonio que fortalece la palabra mediante la acción y que enseña mediante la fuerza del ejemplo de vida. Yo no simplemente hoy puedo decir, ustedes son buenos y esto es lo otro, sino que yo también tengo que impartirles ese sentir y ese crecer a través de un ejemplo, ¿verdad? Y se convierte esto en un llamado auténtico para realizar la evangelización. Yo no les puedo decir sean buenos cristianos si yo no soy una buena cristiana, ¿verdad? No les puedo decir amen a Dios si yo a través de mi ejemplo les muestro que no amo a Dios. Entonces, todo esto que yo les enseño debe ser un principio de amor, un principio de experiencia, algo que nazca de mí para impartirles a ustedes. Entonces, una vez que ustedes vean ese ejemplo en mí, ¿verdad? Una vez que ustedes ven ese amor a Dios en mí, pues va a irradiar en ustedes también el hecho de que cada uno de ustedes como miembro de la comunidad va a querer irradiarlo a los demás y entonces ya se va formando una cadena donde yo se lo enseño a usted, usted se lo enseña a otra persona y esa otra persona lo va a compartir con muchas más. Y así vamos formando ese amor, ¿verdad? Vamos sembrando ese amor que Madre Sarita quería que se inculque en los estudiantes de la unidad educativa ONIL y de todas las unidades de la congregación. Entonces, como nos dice la Madre María Sarita, que fue sierva de Dios, ¿verdad?
ella tenía como pedagogía eso, la pedagogía del amor, la que da vida al mensaje evangélico de San Pablo, hacerse todo para todos, para ganarnos a todos para Cristo, ¿verdad? Es como cuando uno dice uno para todos y todos para uno. Ella siempre decía que no importaba lo que te propongan o lo que te pongan en el camino, siempre era importante que todos lo hagamos, ¿verdad? No puedo yo sola surgir, necesito que yo surja con ustedes. Ustedes no pueden surgir solos, necesitan surgir conmigo. Entonces, hoy hablamos de ese trabajo en equipo, de ese sentir de que lo que nosotros aprendemos y las cosas buenas que se nos enseñan, debemos también mostrarlas al mundo, ¿verdad? Debemos también ir compartiendo ese mensaje, ir compartiendo esa evangelización, que es en lo que se basa esta pedagogía, ¿verdad? Ese amor a Cristo, ese amor a Dios y ese sentir de yo te puedo compartir lo que hoy aprendí. Para finalizar con ese momento de oración, chicos, vamos a pedirle a nuestra Madre María, ¿verdad? Que sea ella quien nos cuide, perdón, a nuestro Padre, y vamos a decir todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. También le vamos a pedir a nuestra Madre María, ¿verdad? Que sea ella quien nos cuide y nos protege. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intersección de la Madre María diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Vos como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues les deseo, chicos, a todos ustedes que tengan un excelente día, que Dios y la Virgen los bendiga y sobre todo que los guíe en este proceso pues, que tienen que realizar el día de hoy. Igualmente. Muchísimas gracias. Les pido por favor que vayan ingresando ya a la plataforma de ECMODO, ya les paso a tomar la asistencia. Vamos a ingresar a la plataforma de ECMODO. Recuerden que para dar sus evaluaciones ustedes tienen que tener cancelado hasta la pensión del mes de septiembre. Ya nosotros ya nos pasaron un listado, están asignados los estudiantes pues que tienen cancelado hasta el mes de septiembre. Vamos a ir a la materia de estudios sociales. Dentro de estudios sociales está el subgrupo que dice primer quimestre, examen, estudios sociales. Y ya a ustedes les va a aparecer la asignación del examen. Que yo tengo cancelado, John Taylor. No, mi amor, no puedes dar el examen todavía, no has cancelado. Yo tengo cancelado, Susan Pérez. Susan Pérez. Miss Arador, es una pregunta, ¿me tomo asistencia? Todavía no he tomado la asistencia, le estoy dando las indicaciones a los chicos, ya les voy a pasar a tomar las asistencias. Le habla la abuelita de Sara, mija, ya le habló ayer interno, sí, por lo ella, de ella. Ajá, sí. Ya, en todas las materias. Perfecto, no hay problema. Ya. Solamente tiene que estar en asistencia, ¿no? Sí, así que espérenme un segundito, aunque igual, según el informe que me pasan, recuerden que tienen que tener cancelado hasta el mes de septiembre y según lo que me envían, Sarita no ha cancelado todavía el mes de septiembre, por ende creo que todavía no termina, no le pagan todavía, le pagan fin de mes, ¿cómo vamos a hacer? Yo lo comprendo, pero como verá igual también son como que las políticas de la institución, recuerden que los meses se cancelan del 1 al 5 al iniciar el mes, más no a mes vencido. Entonces, chicos, ¿me confirman por favor si ya les está apareciendo ustedes en la plataforma de ECMODO la evaluación? Sí, les aparece. Sí, perfecto, entonces por favor
vamos leyendo bien las preguntas, contestando con mayúscula, mientras yo les tomo la asistencia, por favor. Cualquier duda, por favor, me esperan un segundito. Que yo ya con mayúscula o con minúscula. Todo con mayúscula. Por favor. Yo puedo dar la prueba. Antes de responder, ¿quién me pregunta? Milena, no puedes dar la prueba. Todavía no puedes dar tu prueba. Antes de responder, por favor, me preguntan correctamente qué es lo que van a contestar. ¿Primero va a tomar la asistencia o ya podemos dar el examen? Ya pueden ir dando la prueba, chicos. Mientras yo les tomo la asistencia y ahí están pendientes de decir presente. Para que no pierdan más tiempo. Revísame a mí, Matiu. Matiu, ¿no te aparece la prueba? No he revisado. Ya te aparece, mi amor. Yo ahorita te asigné a ti la prueba. Ya, gracias. Mira, por acá, por la Paula. Paulita, regálame un segundito. Déjame tomar la asistencia y les ayudo. En caso de que no les aparezca, es por lo del tema de las pensiones. Pero igual ya les confirmo también quiénes son los que no pueden dar la evaluación. Pero permítanme tomar la asistencia. ¿Alguna duda, por favor, chicos, antes de contestar? Consúltenme, no contesten por contestar. Si no están seguros, pídanme que les explique si no entienden alguna pregunta. Paula Alay. Presente, Paula. Demian Álvarez. Presente, Demian Álvarez. Sara Álvarez. Presente, Sara Álvarez. Samantha Astudillo. Contesto con mayúscula todo. Sí, con mayúscula. Samantha Astudillo. Clara Barahona. Presente, mi. Kendra Basante. Presente, Miss Kendra Basante. Yelixa Bernal. Presente, Miss. Raúl Calle. Presente, Miss Raúl Calle. Anaí Cano. Presente, Miss Anaí Cano. Nicolás Cárdenas. Cárdenas. Yara Sigüenza. Presente, Mr. Silencia. Joshua Cruz. Presente, profe. Nicolás Erazo. Presente, Mr. Erazo. Angie Espinosa. Presente, Mr. Andrés García. Cierto, Andrés ya no está. Ángel Jiménez. Presente, Miss Ángel Jiménez. Matthew Flores. Matthew, ahí está. Presente, Miss Matthew Flores. Marina Mejía. Presente, Miss. Jeremy Ochoa. Jeremy. Milena Palacios. Presente, Miss Milena Palacios. Crisel Parra. Camila Paladines. Presente, Miss Camila Paladines. Christopher Pérez. Presente, Miss. Susan Pérez. Presente, Miss Susan Pérez. Nelly Ramírez. Nelly. Presente, Miss Nelly Ramírez. Presente. Alan Ramírez. Alan. No está, ¿verdad? Emily Rodríguez. Presente, Miss Emily Rodríguez. Joek Ruiz. Presente, Miss Joek Ruiz. Ana Paula Ruiz. Presente, Miss Ana Paula Ruiz. Luciana Salazar. Presente, Miss Luciana Salazar. Ruth Sánchez. Presente, Miss. Jean Sánchez. Presente, Miss Jean Sánchez. Emilio Soledispa. Presente, Miss Emilio Soledispa. John Taylor. Presente, Miss John Taylor. Adrián Villasís. Presente, Miss Adrián. Diego Anastasio. Presente, Miss Anastasio. Valentina Sánchez. Presente, Miss Valentina Sánchez. Listo, chicos. Voy a confirmar con ustedes, según mi listado que yo tengo aquí, ¿verdad? Los que no podrían estar dando evaluaciones.
Permítanme un segundito. En este caso sería Paulita, no puede dar el examen. Sarita, tampoco Anaí, Cárdenas, Cruz, Jeremy, Milena, Susan tampoco puede dar su evaluación, Alan tampoco, Nelicita, Anita Paula, Jean no puede dar la evaluación, Taylor tampoco y Valentina tampoco. Bien, chicos, si alguno de los que no nombré, pues no, alguno de los que no nombré no tiene evaluación, por favor avíseme para verificar si es que puede o no en este caso y poderle asignar la evaluación. El resto, por favor, chicos, recuerden que tienen que tener su cámara encendida. Recuerden que necesito visualizarlos mientras dan su evaluación. Pues si no, entonces recuerden que se les puede bajar puntos previo al examen. Sí, por tengo una pregunta. Yo disculpe, ¿qué hacen los que no están dando la evaluación? Ya les voy a dar las indicaciones. Bien, en este caso, para los estudiantes que no van a rendir evaluaciones, ya nos podemos desconectar. Y nos conectamos a la siguiente hora así mismo para la asistencia, chicos. Y para darles alguna indicación previa. ¿Para cuántos meses se puede pagar el examen? Hasta el mes de septiembre. Ya, mis. Tienen que tener cancelado hasta el mes de septiembre. Los que ya no tienen nada que hacer, ya se pueden desconectar o pueden apagar su cámara y cerrar el micrófono como ustedes deseen. ¿Ya te dieron alguna información? Ya hacemos la prueba. Sí, chicos, ya hace rato les indiqué que podía. ¿Qué le digo a usted, mamá? ¿Quién confirma? Sí. Ya, en ese caso, ya ahí no sé si no te podría ayudar. Si ya no te dio una confirmación efectiva, pues tampoco, en mi caso, yo no puedo autorizarles una evaluación sin esta previa cancelación, chicos. Ya eso depende netamente de cuando nosotros nos pasen el aviso. Más no nosotros como que decir sí le voy a tomar eso. Es como que no lo podría hacer, mi amor. Necesitan tener cancelados el mes de septiembre para poder. A ver, espérate aquí. Ah, ya. Sí, pasaron. Paula Alay. Alay Morán es tu hermanito, Paula. Sí. Me imagino que se han de haber confundido y me pasaron el nombre de tu hermanito. Paulita y Nelly. Listo, revisen, chicos. Recuerden que una vez iniciada su prueba tienen asimismo 60 minutos para culminar con la misma. Me contesta con mayúscula. Sí, todo se contesta con mayúscula, chicos. ¿Ya le llegó la autorización? Sí, mi amor, ya debes revisar ahí en tu prueba para ver si te aparece. Disculpe, en la pregunta 4, ¿qué es el archivo que está ahí? En la pregunta 4, regálame. Debe ser alguna imagen. Déjame ver, ya les confirmo la imagen. Buenos días. Estás hablando de la representante de Susan. Yo ya cancelé las pensiones de ella y me ha dicho que no le va a tomar las pruebas. Según el informe que me pasaron, me aparece como que no ha cancelado el mes de septiembre. Ya le mandé su WhatsApp de los recibos hasta septiembre, ahí se lo envié. Listo, ya lo reviso. Okay.
Ah, sí, efectivamente. La misma. Listo. Ahí ya le debe aparecer la evaluación. Por favor, revisen. Y les iba a ayudar con la imagen, ¿verdad? ¿En qué pregunta me dijiste, mi amor? Pregunta 4. Susan, ¿sí te apareció el examen? ¿Me confirmas? Sí, mis. Sí me salió la prueba. Perfecto. Le comparto, chicos, la pregunta 4 para que la verifique. Esto dice la pregunta 4. Observa la gráfica y escribe el nombre de la parte de América que se aprecia. Y esa es la imagen que ustedes tienen allí. ¿Qué parte de América es? América del centro, América del noroeste, América del suroeste, América del sur, norte, solo América. Y tengo que descargarlo. No es necesario, aquí ya se las estoy proyectando para que ustedes puedan ver qué imagen es. Y ya en base a lo que están observando puedan contestar, ¿verdad? Igual y si desean, se las voy a pasar a su WhatsApp también para que ustedes analicen la imagen. ¿Completo con la palabra América o con...? Claro. ¿En la pregunta 2? En la pregunta 4 ha de ser. En la pregunta 4 tienen que escribir todo. América del... En la pregunta... América del mapa. En la pregunta 2 no es América. Hay que poner los nombres de los países que están allí señalados. Gracias. Miss, en la pregunta 5, ¿son varias opciones o una? Es solo una. Gracias, Miss.
Mi es con tilde y mayúscula. Exacto, chicos, tienen que poner tilde y mayúscula. Ya puedo dejar de compartir, ¿verdad? Ya esa pregunta ya la analizaron. Miss, en el mapa primero es Perú. La respuesta de literal A. Sí, Miss. En la segunda pregunta. Sí, en la segunda, Miss. No, la de literal A no es Perú. Perú sí está, pero la justo de la literal A no es Perú. Uno de los lugares que señala sí es Perú, pero el de literal A no es Perú. En la pregunta 5 dice don Evaristo, tiene que estar así mismo en la sopa de letras, tiene que estar así mismo. Puede estar como cruzado. O solo el nombre Evaristo. A mí solo, si está solamente Evaristo o está toda la palabra, porque aquí dice don Evaristo. También cuenta, si está solo Evaristo, también les cuenta. Sí, yo no puedo abrir pregunta 4. Sí, de la pregunta 4. Ahorita se los acaba de pasar por WhatsApp. Esa es la imagen. Sí, la pueden revisar. Igual y ahí les comparto nuevamente la imagen. Es esta. ¿Qué parte de América es este mapa? No puedo poner la tilde. Bueno, voy a revisar, pero sí sería importante que solucionen eso, porque si no... puede bajar. Mira, es una Chromebook, no se puede poner la tilde. Ok. ¿Y es la segunda o la cuarta? Esa imagen es de la segunda. La pregunta 4 es esta, ¿verdad? ¿Qué países está señalando? Aquí está el documento de la pregunta 4. Aquí está la pregunta 4, por si no la pueden visualizar. Gracias. ¿Qué parte de América es esta? Y esa es la de los dos. ¿Qué partes del mapa se está señalando, verdad? Miss. Cuénteme. En la quinta pregunta es, ¿hay que señalar una o dos? Solo uno. Ay, a mí, gracias. Dice en la pregunta 8, ¿tenemos que escoger dos o solo una? En la pregunta 8, ahí son varios.
Dice, lea los literales que son correctos. Revisen cuáles están correctos. Si solo hay uno, pues solo uno. Pero ahí sí han de tener varias opciones. Gracias, Mila. Bien. Mila, es Ecuador. Es que estoy confundida. No, no está Ecuador señalado ahí. Mi es Bolivia. Tampoco. No es una pregunta de suerte. No es ni Ecuador ni Bolivia. Es que estoy confundida, mi. ¿Es Chile o Perú? Es Chile. Porque parece que se está señalando las dos. O Perú. ¿En qué literal me estás preguntando, Demi? En la 2. En la pregunta 2, pero ¿qué literal tienen? A, B, C. En la D. Mi, en la A. A ver, en el... En el B no es esa, ¿verdad? Estás quizás confundido con el literal. D y la D. Ah, el literal. Listo, ahí te confirmé por el chat. Mi, con el A estoy confundida. El A es uno de los medianamente grandes de América del Norte. Tenemos primero a un país, es el siguiente país después del primero de América del Norte. Cuando pasamos a América Central. Sí. Es Venezuela. Venezuela no es de América del Norte, mi amor. Si es el A, es un país de América del Norte y Venezuela es de América del Sur. Sí, Canadá. Revisa bien. Y Canadá está más abajo en cambio. Miren, en la pregunta 7 hay solamente 2. Y aquí, y para poner en los cuadros hay 3. Ya, una de esas respuestas sobra. Entonces ustedes tienen que relacionar solo las correctas, ¿verdad? Una de esas respuestas está incorrecta, es decir, que no se une con nadie. Okay. De aquí les toca el examen de inglés, ¿verdad? Según el horario. Sí, mis, disculpa una pregunta. En la pregunta 8, ¿cuántas opciones son? Más de una.
De mí, gracias.